Bueno, filósofos por filósofos, no hay apertura para... No, qué pena. Bueno, no hay apertura, pero este es la sección que más nos gusta de nuestra nueva temporada. Hay mucha gente que nos escribe para felicitarnos por esta sección, sobre todo porque le damos lugar a jóvenes pensadores, filósofos, docentes de filosofía, argentinos especialistas en filósofos así como más tradicionales o universales. En este caso nos vamos a remitir muy al pasado para hablar de Platón, y para ello Mariana fue a entrevistar a Lucas Suárez, que es un filósofo y poeta, ¿sí? Y además dirige una colección muy recomendable, creo que la recomendamos el año pasado, que es una colección que ha sacado por Editorial Galerna, donde lo que propone es que muchos docentes e investigadores argentinos analicen un autor. Entonces tenemos libros sobre Nietzsche, sobre Derrida, libros sobre Scotto Eriúgena, libros, acaba de salir el de Spinoza, que Lucas me lo va a mandar, y la colección es hiper recomendable. No me acuerdo el nombre, Mariana, el nombre de la colección de libros de... ¿Cómo? La revuelta, perdón, Lucas, La Revuelta Filosófica, es así el nombre. Escribe Gabriela Balcarce, Virginia Cano, una colección increíble, hiper recomendable para el que quiera entrarle a los filósofos. Yo siempre recomiendo, antes de animarte a leer a Nietzsche, a Derrida, al que sea, leer uno de estos libros, porque es como que te da un marco hermenéutico o interpretativo, te alivia un poco y te permite desde esa... aliviamiento, digamos, después entrarle al autor con cierta idea previa y allanar el camino, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, nada, tenés que leer al original en sí. Bueno, no, digamos, un autor es lo que él escribió y todo lo que se escribió sobre él, todo pasa a ser parte de la obra de ese autor. El libro de Virginia Cano sobre Nietzsche, por ejemplo, hiper recomendable, también hace a la literatura de Nietzsche, ¿sí? Bueno, y le preguntamos a Lucas sobre Platón, no lo voy a presentar, todo el mundo sabe quién es este hombre de espaldas amplias, de ahí el no sabían eso, el seudónimo Platón, en realidad se llama Aristarco, o algo así, no era Aristarco, Aristócles. Bueno, metí la pata. No importa, esto es por hablar pelotudeces, así que, pero algo así era. Y le preguntamos a Lucas, que es especialista. Lucas Suárez es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investiga en el CONICET y es profesor de la materia Historia de la Filosofía Antigua. Gente, hay que dedicarse toda su vida profesionalmente a investigar filosofía antigua. Y en este caso, a investigar específicamente Platón. Los cursos de Lucas Suárez sobre el banquete de Platón, tal vez para mí la obra más importante junto con La República, la más interesante, la que más da para hablar. Lucas viene dando seminarios sobre el banquete año a año y es impresionante la extemporaneidad de esa obra y de cómo da Lucas Suárez la materia, porque lo que hace es lograr que textos bien antiguos sean contemporáneos, hablen sobre hoy, hablen sobre el amor hoy, hablen sobre el saber hoy, y eso me parece lo más celebrable del modo en que trabaja Lucas Suárez a Platón. Y le preguntamos entonces, ¿qué libro recomendás, Lucas, para empezar a leer a Platón? Cualquier persona que se acercara a Platón por primera vez le diría El Banquete por distintas razones. Una, porque creo que ahí Platón logra equilibrar de manera perfecta eso que él fundó, que es algo así como el diálogo platónico y que implica un equilibrio entre forma literaria y contenido filosófico. O sea, ese equilibrio entre el formato o el registro literario y el contenido filosófico entrecruzados, me parece que en El Banquete se da de manera magistral. Es como que ahí Platón logra su, como dicen los griegos, su acmé, su esplendor, ¿no? Es un diálogo de madurez y me parece que lo puede leer alguien que no tiene absolutamente ninguna idea acerca de Platón. Digo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la teoría platónica de las ideas, eso aparece cristalizado en el discurso de Sócrates Diotima, que es uno de los discursos. Para mí, ni siquiera es el más importante, como cree la mayor parte de la crítica, ¿no? Como si lo más importante del banquete estuviera en la intervención de Sócrates
reproduciendo las palabras que le dijo Diotima. No creo que sea así. Creo que, por ejemplo, el discurso de Aristófanes es una de las cosas, una de las páginas más bellas que se escribió en la literatura, no solo en la filosofía. El discurso de Alcibíades, que es el que viene después, el de Sócrates, es uno de los discursos más hermosos y más sentidos de la historia de la filosofía, donde aparece el cuerpo. Fíjate que a Platón se lo critica mucho por supuestamente, y eso tiene que ver un poco con la lectura nietzscheana, menospreciar el cuerpo, y yo siempre digo, pero no, lean el discurso de Alcibíades en el banquete de Platón, y es un discurso que no solo es puro cuerpo, sino también puro deseo, y un deseo atravesado por el alcohol, por otra parte, que esa combinación da la verdad, ¿no? El banquete es un diálogo que implica este equilibrio que te decía, y que uno puede leer sin saber absolutamente nada de la teoría platónica de las ideas, sin saber nada acerca de esa distinción entre dos ámbitos, de las ideas y el ámbito sensible. Lo puede leer alguien de teatro, y por supuesto, a medida que uno va aprendiendo filosofía y sobre la filosofía de Platón, vas atravesando distintas capas de sentido, pero cualquier persona puede leer El banquete. Que totalmente de acuerdo, Lucas. Aparte, no sé si te pasa a vos también, pero uno como que, digamos, ama tanto El banquete, que después cuando lo presenta y lo vende, entre comillas, después cuando alguien lo lee por primera vez te mira con cara de orto, como diciendo, bueno, no era para tanto, porque es como que uno termina siendo como más, es como, le pone mucho más, pero después pasa con cualquier obra, pero con El banquete es especial, porque uno le encuentra tantas vueltas, y después el que lo lee por primera vez, sobre todo las primeras páginas son medio como densas, que van como preparando los discursos, ¿no? Y me encanta, digamos, que rescates tanto el discurso de, para el que no sabe nada, El banquete es un compendio de discursos alrededor de una mesa, oradores que explican qué es el amor. Son 7 teorías sobre el amor, una detrás de otra, que se vienen refutando a sí mismas. La sexta es la de Sócrates, pero como bien dice Lucas, la de Aristófanes, que es la famosa teoría de la búsqueda de la otra mitad, y la última, que yo también amo, el discurso de Alcibíades, una especie de novio que tenía Sócrates desesperado porque el maestro no lo tocaba, y Lucas dice, entra el cuerpo, claro, porque Alcibíades dice, estoy acostado junto a él y el chabón no me toca, ¿no? Y uno dice, ¿qué carajo tiene que ver esto con la teoría de los dos mundos y la concha de la lora? Nada, porque en definitiva esa asociación también de que en El banquete estamos asistiendo como una metáfora de la teoría platónica también es una lectura. Me encanta cuando alguien como Lucas Suárez, especialista en Platón, dice, léanlo como literatura, que también es fascinante lo que trae. ¿Cuál es, Lucas, entonces, la actualidad del banquete, diríamos, para seguir entendiendo un poco a Platón hoy? Es un diálogo que gira en torno a la cuestión del amor, y lo más interesante para mí es que la apuesta de Platón es, bueno, si queremos saber de qué trata el amor, qué es el amor, no nos podemos quedar solamente con el registro de la filosofía. Tenemos que ver qué dice un médico, sobre todo porque en esa época la medicina tenía un lugar epistémico muy importante. Tenemos que ver qué dice un poeta trágico sobre el amor, por el lugar que tenía la poesía en esa época. Tenemos que ver lo que dice un poeta cómico sobre el amor. Tenemos que ver lo que dice un político militar como Alcibíades respecto de lo que es el amor. Tenemos que ver lo que dicen los retóricos acerca del amor. Fíjate que para saber qué es el amor tenemos que traer distintos géneros discursivos de la época, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante, porque es como si Platón nos dijera que con la filosofía no basta. Y en este sentido Platón es alguien sumamente actual, porque hoy pasa lo mismo, con la filosofía no basta, o sea, con la filosofía no alcanza, tenemos que entrecruzar a la filosofía con la literatura, tenemos que entrecruzar a la filosofía con la sociología, tenemos que entrecruzar a la filosofía con la política, y en ese sentido Platón es el gran maestro, porque es el que dice, bueno, la filosofía es un registro mixturado, Que necesita de otros, ¿no? Y en este sentido, a mí me interesa mucho más empezar, y eso es lo que hago en mis seminarios, ¿no? En la carrera de filosofía, empezar
a leer a Platón a través del banquete y no necesariamente empezar a leer a Platón por donde se suele empezar, que es, por ejemplo, República, La línea dividida, La alegoría de la caverna, que es el Platón de manual, ese Platón más dogmático, ese Platón que a veces genera desagrado, ese Platón que hace que mucha gente diga, Platón echa a los poetas de la polis, Platón es un dogmático, es un totalitario, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho el Platón temprano, el Platón de la apología, el del Critón, el Platón de esos diálogos que no cierran, que no terminan de dar respuesta a lo que se preguntan, el Platón del banquete, y dejar para lo último, si querés, el Platón más dogmático, que es el que menos me interesa. La verdad que es interesantísimo escucharlo a Lucas y su propuesta de un recorrido para leer a Platón por fuera, por ahí de lo tradicional. Es cierto que siempre se recomienda entrar por la República, por la apología, ¿no? Un texto más en el límite, que ahí Lucas rescata. Yo lo que les recomiendo a todos, porque la mayoría de la gente que escucha este programa no es de filosofía, es no le tengan miedo a los diálogos platónicos, o sea, léanlo. Digamos, un libro de filosofía no se agota en una primera lectura, no se agota nunca, nunca. O sea, siempre le encontrás algo nuevo y siempre hay una gran mayoría de conceptos que no se entienden un pomo. Así que tranquilos, o sea, lo que tiene Platón, como explicaba recién Lucas, es una apertura disciplinar a campos del saber que hoy están hiper especializados, pero que en su momento eran todos, estaban monopolizados por la filosofía. Tenés el Timeo, que es un diálogo para pensar el origen del universo. Tenés el Critón, que es un diálogo para pensar la cuestión de la ley, del deber. Tenés la República para pensar la justicia, la política, el banquete para pensar el amor. O sea, tenés el Fedro, que es un quilombo, un librazo que va tratando distintos temas, digamos, pero escribe más de 20, 25 diálogos, cada uno relacionado a una temática, y te juro que da para leerlos, ¿eh? Porque uno va, aparte están escritos en diálogos, o sea, permite un seguimiento como más vivencial, ¿no? Recuperando por ahí lo más hermoso que tiene la filosofía en términos dialógicos. Última pregunta, Lucas, y bueno, acá Mariana te recortó, ¿no? Porque no hablaron solo 6, 7 minutos, ¿no? Más o menos, 10 minutos. ¿Qué quedó afuera, digamos? No, vos sostenés que has sido fiel a la verdad del discurso de Lucas Suárez. Ok, la última pregunta, ¿cuál es la actualidad de Platón hoy? De alguna forma establece el guión acerca de lo que se va a ocupar la filosofía en adelante. De alguna manera siempre la filosofía gira en torno a alguna de esas cuestiones. La ciencia, el amor, la política, el arte. Y también me parece sumamente actual porque, si vos querés, con los presocráticos empieza esa, podríamos decir, esa refundición entre poesía y filosofía. Platón, si querés, la sistematiza a su manera. Y después ya en la historia de la filosofía empieza a pegarse mucho a la ciencia, si querés. Pero recién con Nietzsche vuelve a recuperarse ese giro, podríamos decir, poético, ese aspecto literario de la filosofía. Y aunque tradicionalmente se oponga a Platón y a Nietzsche, yo creo que Nietzsche tiene por Platón un odio amoroso, ¿no? O sea, Nietzsche sería impensable sin Platón. Y de alguna manera, Nietzsche a su manera, desde otra concepción de lo que es lo poético, vuelve a recuperar ese gesto platónico de hecho, en El nacimiento de la tragedia lo dice en parte, ¿no? Que Platón inventa la novela filosófica, etc. Como que vuelve a recuperar eso. Y yo te diría que gran parte de la filosofía de tradición post-nietzschiana, gran parte de la filosofía contemporánea, pienso en Deleuze, pienso en Badiou, pienso en Benjamin, pienso en Derrida, muchos de esos filósofos de tradición, podríamos llamar nietzschiana o que se relacionan con Nietzsche, vuelven a recuperar esa combinación entre filosofía y literatura que de alguna manera fundó Platón. Entonces, por más que no coincidan plenamente con él, Platón para mí es sumamente actual porque es el que sistematizó esa amalgama entre filosofía y poesía o filosofía y literatura. Vos lees a Agamben, etcétera, tienen como objeto de sus reflexiones filosóficas a la literatura. Y eso es Platón. Por más que se peleara con Homero, etcétera, le dedica 3 libros de la República a los poetas. La gente cree que es más importante la teoría de las ideas, pero Platón le dedica más espacio de la República a pelearse con los poetas que a
quizá presentar lo que sería su teoría platónica de las ideas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas, por tu tiempo. Esta es la sección Filósofos por Filósofos, con la que terminamos el programa de hoy. Seguimos, tenemos nuevos filósofos en nuevos programas. Agradecemos mucho la presencia de los amigos que se bancaron todo el programa y están levantando la mano. Ya están cansados, ¿no? ¿No se quedarían 2 horas más escuchando filosofía? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Les gustó la entrevista a Edgardo Esteban? Bien, ¿se hicieron amigos ahí los 4? Sí, son las 8 de la noche, nos tenemos que ir, acá están todos muy cansados. Nos vemos el próximo lunes, yo me voy de gira por el sur, esperando ahí conocer a toda la gente linda de Neuquén, General Roca, Bahía Blanca el viernes 7 y el sábado 8 en Santa Rosa. Santa Rosa, que está en este momento padeciendo, una de las provincias más afectadas, bueno, La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, por las inundaciones. Sabemos que es así, vamos para allá, con todo el amor. Un abrazo enorme a la gente de Comodoro Rivadavia, gente hermosísima que siempre vamos por allá y que están padeciendo muchísimo estas inclemencias climáticas, el clima y la reputa que te parió. Esto ha sido Demasiado Humano, hasta el lunes que viene.